contra el cáncer. Dar falso testimonio a las autoridades. La noticia expuesta. Gobierno del Distrito Federal, una crisis económica, inmigración del sector privado. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. 18 horas en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Esta es la hora de todas las noticias y todas las voces. Soy Oscar Olín y los saludo a nombre de José Cárdenas, el titular de este espacio informativo, con la invitación para que se quede con nosotros en las siguientes dos horas, donde le tendremos, como siempre, lo más relevante de la información de México y el mundo. Vámonos directamente con la agenda informativa de este día. Hace unos minutos llegó a nuestro país el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken. Mañana estará reuniéndose con el presidente Andrés Manuel López Obrador y encabezará ambos el diálogo de alto nivel sobre seguridad entre ambas naciones. Discutirán, entre otros muchos temas, dos que son primordiales: el tráfico de fentanilo y también la migración. Desde luego, también ocupará un lugar muy importante en la agenda el transporte ilícito de armas de fuego. En esta reunión que se llevará a cabo mañana y que acapara la atención de la agenda informativa, también estarán participando el secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, y la asesora de seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall. Blinken, como le comento, aterrizó hace unos momentos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Dentro de unos minutos estará reuniendo con la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena. En este momento lleva a cabo su traslado por tierra desde el AIFA, en la zona de Tecámac, hacia algún punto de la Ciudad de México para este encuentro, hospedarse, dormir en la Ciudad de México y mañana el encuentro con el presidente que le comentó. Óscar Zúñiga ha estado al pendiente de la llegada de Anthony Blinken a México. Nos tiene todos los detalles. Óscar, adelante por favor con la información. Te escuchamos. Gracias, Oscar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente en la tarde de este miércoles, al filo de las 16:45 horas, llegó el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, a México, procedente de Texas, y arribó en un avión de la Fuerza Aérea de su país al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde fue recibido por Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Unidad para América del Norte, por Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en Estados Unidos, y por Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México. En punto de las 6:30 de esta tarde, Oscar Blinken tendrá una reunión ministerial privada en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre migración, donde además de la canciller Alicia Bárcena, participarán también los ministros de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva, y de Panamá, Janiana Taunen. Bueno, pues ya por la noche el secretario Blinken participará en una cena de trabajo con la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, y para este jueves la comitiva estadounidense se reunirá con su contraparte mexicana para el diálogo de alto nivel sobre seguridad, donde los temas principales a tratar serán el tráfico de drogas, con especial atención al fentanilo, el tráfico de armas y, desde luego, la migración. Al término de este evento, se espera se dé una conferencia de prensa entre Anthony Blinken y Alicia Bárcena, y posteriormente el secretario de Estado estadounidense pondrá fin a su visita a México con una reunión privada con el presidente López Obrador en Palacio Nacional. Oscar, el reporte que te tengo. Muy completo, como siempre, Oscar. Muchísimas gracias y nos mantenemos al pendiente por cualquier asunto que haya que informar. Gracias de nuevo. Esta reunión, como ya lo escuchábamos en voz de mi compañero Oscar Zúñiga, se da a unos días de que el gobierno de Estados Unidos, el presidente Joe Biden, le manifestó su deseo a México de querer más capturas de narcotraficantes, más laboratorios de fentanilo desmantelados, y todo esto como una prueba de la colaboración en contra del tráfico de drogas. Apenas ayer, el Departamento de Justicia, como se lo informamos oportunamente en este mismo espacio, acusó a 8 empresas chinas y a 12 de sus ejecutivos de crímenes relacionados con la producción, también la distribución e importación de fentanilo y otros opioides en Estados Unidos. El fiscal general Merrick Garland de los Estados Unidos aseguró que los precursores para fabricar fentanilo proceden sobre todo de compañías químicas radicadas en China y cuyos productos son vendidos por internet para evadir la acción de la justicia.
acerca de la llegada de Anthony Blinken a México. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha publicado parte de lo que ya nos explicaba Óscar Zúñiga en la red social X. Publicó: desde la AIFA, el equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezado por el jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco, y también el embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, recibió al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, quien estará acompañando el diálogo de alto nivel en seguridad, el cual tendrá lugar el día de mañana en Palacio Nacional. Previo a esta reunión que se estará llevando a cabo mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo un encuentro con Carlos Slim Domit, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia. Todo esto con el objetivo de alistar una serie de ideas en cuanto a inversión, migración y seguridad. Los empresarios fueron captados cuando llegaban a Palacio Nacional. Sara Pablo, como siempre, pendiente de todo lo que tiene que ver con el presidente Andrés Manuel López Obrador, nos tiene los detalles de lo que se trató, lo que se sabe que se pudo haber tratado en esta reunión entre Carlos Slim Domit, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia. Sara, adelante, por favor, con tu reporte. Te escuchamos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Así es. Bueno, pues esta tarde el presidente López Obrador estuvo durante 3 horas reunido con estos empresarios que ya mencionabas. Una comida. Acudieron a Palacio Nacional Carlos Slim, presidente vitalicio del Grupo Carso, también Carlos Slim Domit, así como Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, copresidentes ejecutivos del Grupo Televisa. Decirte que a las 2:30 de la tarde llegaron por la calle de Correo Mayor, en medio pues del tráfico que suele hacerse más o menos a esa hora, y ahí en esas calles de la parte de atrás de Palacio Nacional llegaron los empresarios en un solo vehículo con Carlos Slim como copiloto, y se retiraron poco antes de las 5:30 de la tarde por separado, ya sin dar declaraciones. Es decir que, bueno, pues la última vez, 3 de estos empresarios estuvieron con el presidente López Obrador en el informe que dio en Campeche, el quinto informe, hace apenas pues un mes, y después en este recorrido, primer recorrido de prueba del Tren Maya, que se realizó también pues desde Campeche hasta Mérida, Yucatán, y también llegó a Cancún. El presidente López Obrador los invitó y, bueno, pues en ese momento acudieron. Por ahora pues no se ha informado cuál sería el motivo de esta visita, si hay en puerta pues algún paquete de inversiones, pero sí, bueno, pues estuvieron reunidos con el Ejecutivo. Muy bien, Sara, muchísimas gracias. Quedamos informados. Cualquier actividad que pudiera tener el presidente de la República relacionada con el encuentro de mañana con Anthony Blinken, por favor, infórmanos de inmediato. Gracias de nuevo, Sara. Claro que sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿A qué viene esta delegación de alto nivel de los Estados Unidos a México? Es un tema que vamos a analizar en unos cuantos minutos con el maestro Fausto Pretelín aquí en cabina, porque pues es interesante conocer cuál es la intención de los Estados Unidos al enviar a esta delegación de muy alto nivel a reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque como lo dice el mismo mandatario, sin duda este es un tema que acapara la atención de Estados Unidos por el ambiente electoral que ya se vive, pero también es muy cierto que para la Unión Americana es un tema de seguridad nacional. Tanto lo que tiene que ver con el fentanilo, por las más de 100,000 muertes registradas el año pasado por sobredosis de esta droga, que es muy fácil de producir, muy barata, que es altamente adictiva, sumamente mortal, pero también pues el tema que tiene que ver con los migrantes, porque es otro asunto que desde luego se mantiene en la boca de todos los aspirantes a la presidencia de los Estados Unidos y de todas las personas que de alguna manera forman parte de la próxima contienda electoral allá en nuestro vecino país. El asunto de la migración pues ha sido utilizado, usted lo sabe, por los republicanos para atacar al gobierno de Joe Biden, en el sentido de que no se ha hecho lo suficiente para frenar
el tráfico de migrantes. Y de parte de nuestro país no se puede negar que se está viviendo una crisis humanitaria por la gran cantidad de personas procedentes ya no solo de Centroamérica, sino de países como Haití y otros aún más lejanos, que llegan por miles a nuestro país, que tratan de llegar a Estados Unidos al famoso y mal llamado sueño americano, que se convierte en una pesadilla mientras transitan por nuestro país, y que aquí pues han encontrado una serie de trabas como permisos que no se otorgan, que pueden tardar hasta un año, y además la situación que viven en la calle, verdaderamente familias enteras entre hambre, frío, enfermedades y otras situaciones. Justamente el tema que tiene que ver con los migrantes ha llevado a Grupo Fórmula a enviar a nuestro compañero Israel Aldave a trasladarse a verificar en propia persona cómo es lo que están viviendo los migrantes por allá. Y uno de los aspectos que más preocupan y que incluso motivó el freno de operaciones es el de la bestia, este tren de carga que es utilizado por los migrantes como transporte a riesgo incluso de su propia vida. Son muchísimas las personas que tratan de subirse a este tren. De repente la empresa operadora del mismo ha tenido que modificar sus operaciones. Pero Israel Aldave, tú estás al pendiente de la situación. Platícanos, por favor, lo que has visto en las últimas horas. Ayer cerrábamos este espacio informativo con imágenes más que oportunas del momento en que una gran cantidad de migrantes se lanzan en bola, por así decirlo, para tratar de cruzar a los Estados Unidos ante la imposibilidad de hacerlo por otra vía, ya no se diga de manera legal, pues arrastrarse al riesgo de morir ahogados, de quedar en manos de la patrulla fronteriza y otros. Israel, adelante por favor con tu reporte, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Oscar? Gracias. Muy buenas tardes. Tú muy bien lo definías. Es la pesadilla migratoria que viven justamente todas estas personas que tuvieron que salir de su país por necesidad. Abandonaron Venezuela, Nicaragua, Haití, muchos otros países de la región, Oscar, buscando justamente llegar a los Estados Unidos, poder trabajar y mejorar los niveles de vida de su familia. Pero sin embargo, lo observamos en las imágenes de nuestro compañero Uriel Rivas, lo que están viviendo, esta pesadilla. Los migrantes, esta larga fila que observamos en esta imagen de nuestro compañero, nos habla, Oscar, de lo que sucede aquí en la frontera de Ciudad Juárez con El Paso, Texas. Todas estas personas, Oscar, lograron burlar la férrea vigilancia por parte de la Guardia Nacional de Texas, el Ejército Estatal, y además de burlar justamente pues esta férrea, esta sobria vigilancia por parte de estos elementos uniformados, no solamente por tierra, sino por aire. El sobrevuelo de helicópteros Black Hawk, incluso algunos no tripulados, vaya tecnología que tienen, Oscar, vale la pena señalar, incluso con drones de alta gama, son como se está vigilando por parte del gobierno de los Estados Unidos, en este caso el de Texas, la frontera justamente. Que a pesar de este dispositivo impresionante que ha montado no solamente la Border Patrol, sino estos elementos del estado de Texas, pues estos migrantes se las arreglan. Hacen hoyos, Oscar, como lo podemos observar en esta imagen, esas prendas que vemos en el alambrado colgadas, son la señal, Oscar, para que los migrantes que vengan atrás, pues puedan utilizar este paso. Hacen un hoyo en la arena, en la tierra, Oscar, y por ahí arrastrándose literalmente, es como logran ingresar a los Estados Unidos. Las personas que ya ingresaron a este territorio estadounidense, inmediatamente ahí justamente, Oscar, vemos en esta imagen como un joven que va ahí cruzando con una playera cubriéndose la cabeza para mitigar el sofocante, el fuerte sol que se deja sentir en estos momentos, pues burló lo que ya te comentaba, justamente a estos elementos uniformados. Ya empieza a formarse ahí justamente al final de esta larga fila de pues
es al menos unos 60 migrantes los que se encuentran ya aquí. Te comentaba que van a ser procesados, van a ingresar al suelo norteamericano, aunque donde ya están parados, por supuesto, ya es los Estados Unidos. Van a ser procesados, van a ser llevados a un centro de detención migratoria. En el mejor de los casos van a permanecer ahí varias semanas y en el peor incluso hasta meses. De 3 a 6 meses podrían permanecer ahí dependiendo de su situación legal que se investigue justamente por las autoridades norteamericanas. Tú muy bien lo señalabas, Oscar, el día de ayer cerramos esta emisión informativa dando cuenta de esta estampida de migrantes que vale la pena señalarlo, Oscar. Esto se da por un operativo intimidatorio, permíteme llamarlo así, por parte de los elementos del Instituto Nacional de Migración, de la Guardia Nacional y de la policía de aquí de Ciudad de Juárez, que solamente hicieron acto de presencia, Oscar. También se montó un impresionante operativo, cerca de 40 patrullas, camionetas con torretas encendidas, elementos que nosotros conocíamos como granaderos. Suponemos que aquí en Juárez, como también gobierna Morena, pues ya no se llaman granaderos, pero se parecen mucho, escudos, extintores. Pues por supuesto esto provocó crisis de nervios entre los migrantes. Por eso se da esta estampida. Vamos a verla, Oscar, si me lo permites, en velocidad normal. ¿Cómo se da esta estampida? Y después comentamos justamente por qué primero en velocidad normal. La estamos observando de acuerdo a las imágenes en la Telefórmula, Oscar, cómo se dan estos momentos. Ahora le pedimos a la producción a que si no la pone en cámara lenta. ¿Por qué, Oscar? Porque justamente en este momento un elemento mujer del Instituto Nacional de Migración pues le tira una patada a un joven migrante que venía con sus pocas pertenencias justamente para pues tratar de tirarlo. Esto nos habla, Oscar, de la falta de preparación, de que no están preparados para enfrentar este flujo migratorio, esta verdadera crisis humanitaria. ¿Qué puede hacer una persona del Instituto Nacional de Migración para patear a esta persona? Absolutamente nada. Después buscamos hablar justamente con estos elementos. Nos dijeron que ellos estaban llevando a cabo un operativo con una patada. Va, imagínate, Oscar, pues el nivel de preparación de estos elementos. También tú lo señalabas, Oscar, ayer estuvimos con nuestro compañero Uriel Rivas en estas imágenes verdaderamente pues muy dolorosas. Llegan los migrantes aquí a Ciudad Juárez, Chihuahua. En el caso de los venezolanos han tenido que caminar la mayoría de ellos más de 8,000 kilómetros desde Caracas hasta este punto de la frontera norte de nuestro país. Llegan contentos, alegres, incluso dando a agradecimiento a México. Gracias, México, muchos de ellos nos decían al ver los micrófonos y las cámaras de Grupo Fórmula, pero no sabían lo que les esperaba. Esto que estamos observando en las imágenes, formados para ser procesados. Justamente, Oscar, observábamos en estas imágenes de nuestro compañero Uriel Rivas cómo llegan, pero también unos de estos migrantes nos proporcionaron unas imágenes de cómo vienen ellos a bordo de este tren conocido como La Bestia por su ferocidad. Ha cobrado la vida de muchos de ellos y a muchos también pues les ha provocado heridas que nunca van a sanar. Les han tenido que mutilar sus extremidades en muchos de los casos. Si me permites, Oscar, vamos a ver justamente pues estas imágenes de los migrantes a bordo de La Bestia y de cómo justamente llegan aquí a esta frontera. Muy contentos, los vemos ahí arriba en los techos de estos vagones del ferrocarril, cubriéndose con lo que encuentran, con mantas, con cobijas, con chamarras, con gorras, para mitigar los efectos del fuerte sol, del sol que se deja ver aquí, que se deja sentir, perdón, Oscar, aquí en este punto fronterizo de nuestro país. Y es la realidad a que viven los migrantes justamente aquí, Oscar, en donde vale la pena señalarlo. Lo hemos dicho, no solamente aquí en Ciudad Juárez, sino también en Tapachula, en Oaxaca, en Ciudad Acuña, en Piedras Negras, Coahuila, en Tijuana, en Reynosa, Tamaulipas. Falta, Oscar, el apoyo por parte de los 13 niveles de gobierno. No hay nadie quien venga aquí. E incluso, Oscar, podemos observar aquí en la imagen de Uriel Rivas, donde está el elemento uniformado de los Estados Unidos. Entre los arbustos están ahí esperando a los migrantes. Este que ya te comentaba, pues un descuido para que ellos puedan cruzar por debajo. Incluso también, Oscar, vemos ahí a esta mujer que va ahí cruzando con una playera
a rayas de color verde con un bebé en sus brazos, va ahí caminando a nuestras espaldas y es la triste realidad, Oscar, a la cual todos los migrantes se enfrentan aquí al llegar a este punto. Ahí, como te lo comentaba, ahí donde están caminando, donde estaban formados, ya es Estados Unidos. Es lo único, es el único sueño americano que ellos van a poder cumplir en libertad. Pisar territorio norteamericano, pero solamente para ser procesados. En el mejor de los casos, como lo comentábamos, van a estar a días o incluso hasta meses para ser regresados al territorio nacional. Si entran por Juárez, los pueden regresar a México por otras fronteras. Juana, Reynosa, otras aquí justamente, Oscar, para que sigan su proceso y si alguna vez se flexibilizan estas medidas migratorias, férreas medidas migratorias por parte, en este caso, del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, puedan contar con esta tan ansiada visa, con este tan ansiado asilo para poder ingresar a los Estados Unidos y a ver si en esa ocasión sí pueden cumplir este tan ansiado sueño americano, justamente el que buscan para mejorar a su vida. Hemos escuchado verdaderas historias, Oscar, que te provocan un nudo en la garganta y te desgarran el corazón. Hablábamos con una persona de origen colombiano, que nos dijo que tuvo que dejar a su familia, a su pequeño hijo de 4 años, a su esposa, tuvo que hipotecar a su casa, le dejó las escrituras a un prestamista, le dio el dinero y sin embargo ya se lo gastó. Llegó aquí con $60, Oscar, y ya no tiene manera de cómo regresar. Dejó sin patrimonio a su casa, a su familia y él va a estar procesado en un centro de detención migratorio aquí en Estados Unidos. Oscar, el reporte que te tengo a este momento con las imágenes de nuestro compañero Uriel Rivas. Muy completo, muy profesional, como nos tienes acostumbrados, estimado Israel. Muchísimas gracias, nos mantenemos al pendiente. Por supuesto, Oscar, continuamos aquí muy pendientes en esta crisis humanitaria. Sí, sin duda es una crisis humanitaria y es uno de los dos temas que, como le comento, serán prioritarios en la reunión de alto nivel de mañana. ¿A qué vienen? ¿Cuáles son las intenciones? ¿Qué es lo que se le va a pedir a México y qué es lo que va a ofrecer Estados Unidos? Son temas que vamos a analizar después del corte comercial con el maestro Fausto Pretelín, internacionalista y además amigo colaborador de este espacio informativo. Pero le comento esto después del corte comercial. Antes del mismo, permítame saludar muy especialmente al exótico Francisco Rosales, que hoy festeja su cumpleaños, conocido en los bajos mundos como Pacontextos. Paco, gracias por la amistad, por el profesionalismo y muy feliz cumpleaños. Hoy es el Día Internacional de los Animales también y esto nos sirve para mencionar que decían las abuelas que hoy tiene lugar el cordonazo de San Francisco, un fenómeno meteorológico que se relaciona con el fin de la temporada de lluvias. Y esto también nos sirve como pretexto para enviar un saludo muy grande al ingeniero Alberto Hernández Unzón, que todo parece indicar hay algunas buenas noticias en cuanto a su estado de salud. Para él, para su familia, todos nuestros mejores deseos de que pronto se restablezca y lo tengamos colaborando, como siempre, en los diferentes espacios informativos de Grupo Fórmula. Permítanos hacer un corte comercial. Regresamos con más información. El compromiso con la verdad continúa. José Cárdenas informa.
Cárdenas. Fausto Pretelín, qué gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros, acompañarnos y ayudar un poco a entender a qué viene esta delegación de altísimo nivel de Estados Unidos a nuestro país. ¿Viene a regañar, viene a presionar, viene a colaborar? ¿Cuál es la intención de este encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Un gusto saludarte, Oscar, como siempre. Viene a sincronizar agendas. Vienen de alguna manera a tratar de hablar el mismo idioma con el presidente de México. Han habido grandes diferencias, asimetrías. El gran problema que tiene en este momento, no solamente Estados Unidos, sino México, es el tema de la migración y el tema del fentanilo. Yo creo que esos son los dos grandes temas, tú lo mencionabas antes del corte, que vienen aquí a platicar con el gobierno de López Obrador. Y sobre todo a mencionar y decir, bueno, hay un escenario ya urgente que para Estados Unidos y para el presidente Biden ya no tiene tiempos extras. Y me refiero precisamente a las campañas electorales que ya empiezan. Y no puede quedar mal con los republicanos. Entonces, yo creo que hay un componente político muy importante, pero sobre todo, y yo creo que el más clave, diría yo, es la exigencia de que ya se den operativos y de que la agenda de seguridad mexicana trate de sincronizarse con la estadounidense, porque en realidad vamos de la mano. Si hay algo que ha incurrido el gobierno de México desde hace 5 años es negar una realidad. Por una parte, se obsequió un acuerdo de tercer país seguro de facto, aun cuando oficialmente no existió, cuando la situación de seguridad en México no resultaba suficiente para garantizar precisamente eso, la seguridad de los migrantes. Entonces, por cuestiones humanitarias, no se pueden obsequiar este tipo de acuerdos, ¿no? Y hay que recordar que Marcelo Ebrard le obsequió a Mike Pence, quien era el jefe del Departamento de Estado, el secretario, el 15 de noviembre del 2018, 2 semanas antes de que tomara posesión el presidente. Y eso lo estamos pagando, pagando inclusive con vidas, porque lo que ocurrió al principio de este año en Ciudad Juárez es un elemento esencial, básico, para decir cuidado con lo que está sucediendo en este país, porque no garantizamos la seguridad. ¿Y qué decir de la bestia? ¿Y qué decir de todo lo que está ocurriendo día tras día, ¿no? Esta tragedia migrante a la que tú haces referencia, la muerte de 40 migrantes en un centro de detención porque realmente no ofrecía las características de un centro de estancia, pues sí, sin duda es el reflejo de que México está totalmente rebasado en el tema migratorio. Parecería que los Estados Unidos también. Sin embargo, para muchos, Estados Unidos podría estar más o menos contento por lo que ha hecho México. ¿Tú compartes esta opinión? Bueno, en el caso del presidente Donald Trump estaba muy contento porque externalizó su seguridad fronteriza hasta Guatemala con miembros de la Guardia Nacional mexicana. Es decir, el presidente López Obrador sí le obsequió esa zanahoria sin recibir nada a cambio. Él pensaba que el presidente Trump iba a dar dinero, como se lo prometió al inicio del gobierno del presidente López Obrador. Sin embargo, no dio un solo centavo. Esa es una realidad que también tendría que haber molestado al gobierno de México. Y sin embargo, la situación no cambió. Es decir, cuando ganó el presidente Biden, prácticamente mantuvo el statu quo anterior a la llegada de este presidente a la Casa Blanca. Entonces, creo que sí hay un conflicto muy fuerte porque, por una parte, en la agenda local, doméstica del presidente López Obrador, no quiere reconocer la gravedad de estas circunstancias, cuando ya desde el 2014-2013 en Siria, con la guerra civil, que se desplazaron o migraron la mitad del país hacia Europa, era una llamada de atención de lo que podría venir a México después, sobre todo, de la pandemia. La pandemia más las dictaduras de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, el estado fallido de Haití, la guerra en Ucrania, o sea, todos los componentes eran previsibles. Eran previsibles. Y sin embargo, el gobierno de México no cambió absolutamente nada, y esa es una gran responsabilidad que de alguna manera tendría que velar y ver el presidente López Obrador. Y para Joe Biden es un tema que le quema las manos de cara a la contienda electoral, porque junto con su estado de salud me parece que es lo que más le están presionando, ¿no? La incapacidad, la posible incapacidad para enfrentar un nuevo periodo al frente de los Estados Unidos, pero también la falta de acciones para frenar el tráfico de migrantes. Hay un elemento esencial, Oscar, en este caso, que es la evolución del Partido Republicano. Tal vez no lo estamos viendo y midiendo desde México. En el 2016, en el debate de precandidatos, Trump era la excepción. Es decir, era el único precandidato que lanzaba promesas del muro, de la patrulla fronteriza,
pues nos insultó a México, ¿no? De que era pues, un país de violadores, narcotraficantes y demás. Y sin embargo, el resto, 10, 12 precandidatos, no tenían ese discurso. Hoy, si analizamos el debate de hace una semana entre republicanos, la excepción quizás sea uno. La mayoría tiene el mismo discurso de Trump. Lo que ocurrió ayer en el Congreso, en donde prácticamente guillotinan a McCarthy, que era el líder de los republicanos, es un látigo de Trump, del trumpismo, de la extrema derecha en Estados Unidos. Es decir, ¿qué escenario va a heredar el gobierno de Estados Unidos ahora si llegara a ganar un republicano? Porque lo mismo Nikki Haley, que fue la que dijo vamos a lanzar un operativo directamente en contra de los narcos en México, que Mike Pence, por ejemplo, el vicepresidente, o hay otros como Ron DeSantis, Chris Christie, ¿no? Estos precandidatos republicanos también están lanzando duras amenazas en contra de México. Entonces, yo creo que ya en este momento se ha perdido el tiempo. Es decir, ya tendríamos que estar pensando en qué va a ocurrir en enero del 2025. Yo entiendo que ya no va a estar el presidente López Obrador, pero es parte de la herencia. Y así como Marcelo Ebrard heredó un programa fallido, como fue este tercer país seguro, de facto, en realidad, y lo heredó, porque en realidad no tenemos las condiciones para dar seguridad a los migrantes, lo que puede llegar a venir con los republicanos, pues eso es un escenario muy, muy complejo. ¿Crecen las voces en ese sentido de catalogar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, de utilizar al ejército estadounidense para combatirlos? Y de este lado, pues se minimiza, se dice que es únicamente politiquería, pero el asunto sí está creciendo de aquel lado a la sociedad estadounidense. Me parece que no le disgusta en absoluto la idea y el tema del fentanilo ha encendido todas las alertas. Sí, mira, yo creo que lo que más le preocupa a Blinken ahora que llega a México es el distanciamiento que tiene López Obrador de Estados Unidos. Donde está Estados Unidos no está López Obrador. Es decir, sí ayuda en términos de alguna forma pragmáticos, porque sabe muy bien que tenemos el T-MEC, que para México es como una especie de seguro de vida, pero al mismo tiempo toma distancia. Yo te diría, Oscar, lo que ocurrió el sábado pasado. Es decir, se toma la fotografía con Bernardo Arévalo, el presidente electo de Guatemala, y dice en su tuit el presidente López Obrador, estamos listos para trabajar juntos. Bueno, Estados Unidos condena lo que está ocurriendo en contra de Bernardo Arévalo, particularmente la fiscal general y uno de los jueces del Poder Judicial allá en Guatemala, están de alguna manera tratando de ponerle el pie a Arévalo para que no llegue a la presidencia. Arévalo sufrió prácticamente un programa para matarlo, para asesinarlo, el plan Colosio o el operativo Colosio que lo llamaban. Es decir, está sufriendo una persecución muy grave y es nuestro vecino, es Guatemala. Y sin embargo, mientras España, Chile, Estados Unidos condenan, y la ONU también, esta persecución en contra de Bernardo Arévalo, el presidente López Obrador dice, comimos juntos en Texcoco, ¿no? ¿Qué piensas, por último, Fausto, que va a cambiar después de la reunión de alto nivel de mañana entre México y Estados Unidos? Yo creo que la presión sí va a cambiar en el sentido de que ya no es optativa la ayuda de México, es obligatoria. Eso es lo que va a venir a decir el secretario Blinken. Y el escenario, el que va a poner sobre la mesa en Palacio Nacional es, nosotros tenemos ya pues los servicios de inteligencia, tenemos identificados en dónde están los laboratorios de fentanilo, ya hemos hecho operativos esta misma semana en contra de chinos que traían estos componentes a México, ¿no? para desarrollar esta droga, y vamos a tener que actuar. Yo creo que ese es un escenario radical que no le va a gustar al presidente López Obrador y va a tener que estirar un poco más la liga, es decir, va a tener que ceder. No es una reunión para tomarse la foto, es un asunto muy importante. Es un asunto importante porque de alguna forma está entrando en la última etapa ya de gobierno Biden, está entrando en una etapa de mucha presión por parte de los republicanos y en una etapa difícil inclusive de gobierno para el propio estadounidense, con el Congreso hecho bolas por la guillotina que le cayó a McCarthy el día de ayer. Fausto Pretelín, un gusto como siempre. Al contrario, gracias a ti, Oscar. Muchísimas gracias. Bueno, permítanos hacer un corte comercial. Regresamos, tenemos mucha información que compartir con usted. En instantes regresa José Cárdenas.
requiere en extradición por varias denuncias de abuso sexual y violación. Ayer muy temprano se decía que Andrés Roemer estaría llegando a nuestro país extraditado el 16 de octubre. Horas más tarde, la Embajada de Israel en nuestro país precisaba que no había una fecha concreta que se llevaría a cabo un proceso legal para determinar si es viable la extradición y que sería un proceso bastante largo. Para ayudar a entender lo que ocurre con Andrés Roemer, hemos solicitado y hemos recibido de manera positiva la respuesta de Einat Kranz-Neiger, la embajadora de Israel en México, para comprender qué es lo que viene para Andrés Roemer y este proceso que estará enfrentando primero allá en Israel y en caso de que sea extraditado en nuestro país. Einat Kranz, muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Muchas gracias. La primera duda que nos ha surgido después de la detención de Andrés Roemer es por qué se tardó tanto. Pasado una gran cantidad de tiempo, incluso se le captó en diferentes ocasiones en videos que se publicaron en las redes sociales y muchas personas se preguntaban por qué se tardó tanto esta detención. La solicitud oficial de extradición se hizo de parte del Gobierno de México, de la Fiscalía de México en el año 2022. El proceso tardó un tiempo de analizar las evidencias y en el momento de que habían suficientes evidencias, los gobiernos de México y de Israel se pusieron de acuerdo para proceder con el proceso y para detenerlo a Roemer. Correcto. Rafael Arce, nuestro coordinador informativo, muy atinadamente le preguntaba a Fausto Pretelín, que nos antecedió en este espacio informativo, si se puede dar un proceso de extradición de buena voluntad, porque México e Israel no tienen pacto de extradición, no tienen acuerdo en esta materia. ¿Hay elementos como para que pudiera ser extraditado a nuestro país Andrés Roemer? ¿Lo consideran en este momento así las autoridades de su país? Entre Israel y México no existe un acuerdo formal de extradición, pero existe una larga tradición de relaciones, de 70 años de relaciones diplomáticas muy cercanas y de una cooperación y una amistad larga y cercana. Los dos países se pueden poner de acuerdo y proceder a una extradición sin que haya un acuerdo oficial, formal. No es necesario tener el acuerdo. Se pueden poner de acuerdo los dos países y sí proceder con el proceso. En caso de que las dos fiscalías estén de acuerdo y los dos estados lleguen a la conclusión de que hay suficientes evidencias para procesar al presunto delincuente y a extraditarlo. Andrés Roemer argumenta ser un perseguido en nuestro país. El gobierno de México pues ha aportado las pruebas de las denuncias que existen en su contra y esto pues abre un proceso legal allá en Israel para determinar si es válida o no esta extradición. Con base en otros casos similares que le haya tocado vivir al gobierno de Israel, ¿cuánto tiempo podría demorar un proceso como este? No hay un tiempo exacto que se pueda predecir. Es un proceso, es una audiencia que puede llevar tiempo, depende del proceso, depende de las evidencias. Puede ser entre varias semanas, unos meses, no se podría dar una fecha exacta. ¿Existe alguna posibilidad de que Andrés Roemer sea liberado como parte de este proceso o hay elementos suficientes, de acuerdo a lo que le han informado a usted, como para mantenerlo detenido? La Fiscalía del Estado de Israel, al igual como la de México, están convencidas de que hay suficientes evidencias. Como en cualquier otro caso, cada persona tiene el derecho de defenderse ante la corte y en la audiencia. Y en principio la posibilidad podría existir, pero estamos convencidos, el Estado está convencido de que sí hay muchas evidencias, suficientes evidencias que justifiquen la detención y luego la extradición. Como parte de este proceso, ¿México tiene alguna intervención? ¿Estará aportando más pruebas o es algo que se estará llevando a cabo únicamente entre la parte acusada y el gobierno de Israel para determinar si hay elementos para avalar esta extradición?
Las dos fiscalías tienen equipos jurídicos que están en contacto, mantienen un diálogo constante y cercano y una cooperación muy fructífera entre las dos partes. Se han pasado las evidencias necesarias. Obviamente, entenderá que también hay que guardar una cierta discreción. No se puede detallar demasiado porque es un proceso judicial que todavía está en la marcha. ¿Algo que usted quiera aportar, algún elemento que se haya escapado de informar a las autoridades mexicanas que haya que tomar en cuenta para entender el proceso legal que viene para Andrés Roemer? Quizás nada más explicar otra vez que el proceso que sigue ahora es una audiencia que puede tardar unos meses. Después de esa audiencia se va a tomar una decisión por el tribunal israelí. Y en caso de que la decisión del tribunal israelí sería de sí, aceptar la solicitud de la fiscalía de extraditarlo a Roemer, el ministro de Justicia de Israel tendrá que autorizarlo, firmar la orden y entonces ya se podría proceder a la extradición. Pero definitivamente el 16 de octubre no va a estar en México Andrés Roemer, como se anunció. Definitivamente no va a ser el 16 de octubre, es un proceso largo. Esa fecha salió de alguna traducción mal interpretada. Correcto. Einat Kranz-Neiger, embajadora de Israel en México, muchas gracias por ayudarnos a entender lo que viene para Andrés Roemer y el proceso que estará siguiendo allá en su país, en Israel. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a usted, Oscar. Que tenga buena tarde. Gracias por invitarme. Un placer, como siempre. Es Einat Kranz-Neiger, la embajadora de Israel en nuestro país, con todo este asunto, pues, que ha causado mucho revuelo a lo largo de los meses y que nuevamente ha cobrado notoriedad después de su detención, después de que las personas que lo han acusado pues han levantado nuevamente la voz en demanda de que se haga justicia por todo lo que se ha mencionado acerca de esta persona que, como ya le informábamos oportunamente, pues desde el 2021, cuando Itzel Knaz acusó a este diplomático de pues una serie de comportamientos inadecuados, a las que se sumaron otras denuncias para hacer un total de más de 60 por abusos sexuales, comportamientos inapropiados, y que a la fecha suman más de 100 denuncias anónimas. Hay muchas con nombre y apellido, pero pues a final de cuentas solo 66 han sido públicas. De esas, 13 han sido ratificadas en la fiscalía y de esas únicamente 5 se han logrado una orden de aprehensión que ya se completó, que ya se llevó a cabo el próximo lunes. Sin embargo, pues ya nos explicaba Einat Kranz-Neiger, no será como se anunció el 16 de octubre cuando Andrés Roemer esté en nuestro país para enfrentar a las autoridades de México. 6:49 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Permítanos hacer una pausa, regresamos con más información. Continúa.
José Cárdenas informa en Fórmula Noticias. Este miércoles el diario El Universal publica una encuesta nacional en vivienda de Buendía y Márquez. Es una encuesta que ha desatado mucha polémica, mucho revuelo. ¿Por qué? Porque la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, aparece con una ventaja de 30 puntos sobre Xóchitl Gálvez, la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México. Ha desatado reacciones de uno y de otro lado. Para aclarar todas estas dudas y toda esta polémica que se ha desatado, le hemos solicitado a Jorge Buendía, el director de Buendía y Márquez, que nos ayude a entender qué hay detrás de estas encuestas y qué le respondería a todo lo que se ha dicho al respecto. Jorge, muchísimas gracias por entrar en comunicación con nosotros. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un placer. Bueno, se dice mucho y cada que se publican encuestas, pues surge la frase de cajón: las encuestas son la fotografía del día. ¿Qué tan certero es lo que muestra esta encuesta que hoy se publica en El Universal por parte de la empresa que diriges? No, mira, es una encuesta hecha con todo el rigor metodológico. De hecho, quienes quieran pueden consultar en nuestra página de internet el reporte. Es un reporte bastante amplio donde detallamos paso a paso que seguimos, cómo se hizo la encuesta. Es una encuesta en vivienda, no es una encuesta telefónica ni una encuesta en internet. Las encuestas en vivienda son las más confiables, ¿no? Entonces, pues literalmente la metodología es lo más rigurosa posible. Ahora, los resultados, como en muchos casos, pues siempre generan críticas por parte de quienes no se ven favorecidos por los datos de la encuesta, mientras que a quienes les favorecen, pues son los que se dedican a promoverlo, ¿no? Viene con el territorio. Nosotros llevamos pues 15 años de estar publicando casi de manera ininterrumpida en el periódico El Universal nuestras encuestas nacionales. Entonces, bueno, no es nada nuevo, ¿no? Quienes ahora nos critican, en el pasado pues nos echaban flores y así es parte del negocio, digamos. Lo que te puedo decir es, tratemos de entender los datos de la encuesta. ¿Qué nos muestra? Por un lado, hay que recalcar, estamos a 8 meses del inicio, bueno, de la fecha de la elección. ¿Eso qué significa? Que, bueno, pues tienen que ocurrir las campañas, se tiene que completar la alineación. Lo que presentamos fue un escenario, porque todavía no está definido quién va a ser el candidato o candidata de Movimiento Ciudadano, por un lado. Todavía no sabemos si va a haber independientes, aunque ciertamente Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez pues ya prácticamente están definidas, ¿no? O ya están definidas, nada más hay que formalizar sus candidaturas. ¿Qué otros datos nos arroja la encuesta, además de la intención de voto de 50% para Claudia Sheinbaum y 20% para Xóchitl Gálvez? Y aquí yo nada más llamaría la atención de que no es el único indicador donde Claudia Sheinbaum tiene una ventaja holgada sobre Xóchitl Gálvez, ¿no? Tiene una ventaja en niveles de conocimiento, tiene una ventaja en opiniones positivas, y es una ventaja en ambos casos de 2 dígitos. Y por el lado de los partidos que los postulan, pues también Morena tiene una imagen mucho más favorable que PAN, PRI o PRD. Entonces, los dos pilares que integran o que determinan la intención de voto, que son los candidatos y los partidos que los postulan, pues en ambos casos hay una ventaja clara de Sheinbaum y del partido Morena. Entonces, esto te explica en buena medida, digamos, el voto o la intención de voto es la síntesis de muchos factores, ¿no? Es un instrumento muy limitado para expresar todo lo que hay detrás de las decisiones del votante, pero las encuestas pues nos dan algunos de estos elementos.
Jorge, si me lo permites, vamos a escuchar lo que dijo Xóchitl Gálvez al respecto. Fue entrevistada esta mañana después de conocerse la publicación de esta encuesta. Y si tú me lo permites, pues yo te pediría que nos dieras una respuesta a lo que dice la propia candidata virtual del Frente Amplio, en el sentido de que por lo pronto no le preocupa. Vamos a escuchar a Xóchitl Gálvez. De la risa. No creen esa encuesta. A ver, yo vengo de abajo. Siempre he venido de hasta abajo. La señora viene de arriba. Trae todo el apoyo del presidente. Y la verdad, no me espanta. Eso todavía no empieza. Cuando fui delegada en Miguel Hidalgo, estaba 25 puntos abajo y en 4 semanas le dimos la vuelta. Así es que, tranquilos. Esto todavía no empieza. Que me la echen solita, que ya le quiten toda la nota que trae, todos los machuchones que le metieron más de 1,000,000,000 a su campaña y van a ver de qué bueno. Cuero salen más correos. ¿Considera que el golpeteo desde Palacio Nacional ha afectado? No me ha afectado. Entonces, y ahora sí le digo a todos los seguidores, hay que chingarle, o sea, hay que montarnos porque aquí vamos a tener a todos en contra, encima. Jorge, acerca de lo que dice Xóchitl Gálvez, yo te haría 2 preguntas específicas. ¿Ya se puede notar en esta encuesta el apoyo que dice Xóchitl Gálvez recibe Claudia Sheinbaum por parte de todo el gobierno? Y otro punto que menciona más adelante Xóchitl Gálvez, dice, la encuesta es de quien la paga. Quien paga la encuesta es el que siempre sale arriba. ¿Qué responderías tú, Jorge? Bueno, empiezo por este último punto. Esta encuesta fue contratada por el periódico Universal, es para el periódico Universal. Como te mencioné, llevamos 15 años publicando en el periódico, entonces, pues naturalmente que pues simplemente no aplica este argumento. No hemos estado publicando de manera sistemática pues prácticamente en los últimos años, encuestas trimestrales, nacionales, también en la Ciudad de México. Entonces, digamos, no aplica. Pero además creo que es un argumento falaz. Quien quiere encuestas para propaganda sabe dónde encontrarlas. Aquí ustedes pueden consultar con todo detalle la base de datos, analizarla, ver sus características. Entonces, prácticamente, y además hay que decirlo, prácticamente todas las encuestas pues sí muestran una desventaja de 2 dígitos la oposición. Entonces, yo no quiero entrar, digamos, en estos dimes y diretes, y con los temas metodológicos de la encuesta, pues evidentemente no los va uno a discutir con la clase política, ¿no? Entonces, pues dejémoslo como una parte, digamos, normal de esta actividad, de la temporada. Y pues más adelante seguramente pues si mejoraran los números de algunos de los críticos pues seguramente su postura sería diferente, ¿no? Entonces yo lo dejaría en el ámbito de la disputa política, pero pues a eso no nos dedicamos, ¿no? Ese no es realmente nuestro ámbito. Y por lo que mencionas de la figura presidencial siempre incide en las elecciones. Ya sea que seas el candidato oficial o que seas como parte de la oposición. Digo, para no ir tan lejos, en 2018, pues naturalmente que la figura, la imagen de Enrique Peña Nieto le afectó sobremanera a mí y le ayudó a López Obrador al ser el candidato opositor. Aquí, con un presidente popular, pues naturalmente que el partido gobernante y su candidata, en este caso, pues se van a ver beneficiados. Las elecciones no ocurren en ningún vacío. Siempre se toma en cuenta el desempeño del partido gobernante. Por eso siempre uno de los ejes de las campañas electorales es cambio versus continuidad. Santiago Krill, el coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, le dijo esta mañana a nuestro compañero Ciro Gómez Leiva, ante estos mismos micrófonos, que la encuesta que publican ustedes no muestra la realidad y que al contrario, Xóchitl Gálvez estaría a un punto de Claudia Sheinbaum. ¿Tú ves alguna posibilidad de que modificando la metodología en otras encuestas aparezca Xóchitl Gálvez con esta distancia de solamente un punto? Pues mira, yo como te digo, entiendo la lógica de esta guerra de encuestas.
yo creo que estamos obligados, bueno, no creo, estamos obligados de que las encuestas que se hacen públicas se registren ante el INE y ahí la ciudadanía, los académicos pueden revisar metodologías, base de datos. Entonces, pues yo creo que hay que esperar a que se hagan públicas, que se difundan estas encuestas, ¿no? La guerra de números, bueno, pues es algo que le corresponde, digamos, a los partidos políticos y a sus candidatos o a sus voceros. Digo, hasta no poder analizar esos números o ver la metodología de esos estudios, pues simplemente no puedo opinar. Y además, pues no voy a entrar en esta guerra de encuestas. Jorge, ¿esta encuesta trata de desanimar a la gente a que no salga a votar para, bajo el argumento de pues ya todo está decidido, ya ganó Claudia, para qué voto? O bien decir, pues bueno, a final de cuentas ya, este arroz ya se coció, pues si voto, voto por el ganador. Esta pregunta no, prácticamente no te la hago yo, se la estoy robando al periodista y político de oposición Amado Avendaño, que escribió en redes sociales, textual lo leo. Estas encuestas son para tratar de desanimar a la gente. 6 días antes de la elección, el Universal se equivocó por 10 puntos, él lo pone entre signos de admiración, en la elección del Estado de México. Ahora dice que Sheinbaum va arriba por 30 puntos sobre Xochitl, 9 meses antes y todavía le ponen a raza. ¿Alguna respuesta? Bueno, en primer lugar, esa encuesta del Estado de México no la realizó nuestra empresa. Nuestras encuestas en el Estado de México se acercaron mucho al resultado final, entonces pues esa crítica o descalificación pues simplemente no aplica a nuestra empresa y tampoco aplica a esta encuesta en específico. En cuanto a que desaniman a la gente, hay mucho debate, digamos, en la academia sobre la influencia de las encuestas. Se tienen que cumplir muchas condiciones para que ello ocurra y la evidencia no es concluyente del efecto que puedan tener las encuestas, no solamente en la participación, sino también en la preferencia electoral. Y solamente por darte un dato, en el caso de la elección presidencial de 2018, pues las encuestas daban una ventaja de 2-1, de casi 30 puntos porcentuales o 30 puntos porcentuales para López Obrador, y votó 65% de la población, que fue el mismo porcentaje que había votado en las elecciones presidenciales anteriores. Es decir, no hubo desmotivación alguna, al menos viendo las cifras, por estas ventajas tan amplias como la que hubo en el caso de 2018. Y estamos hablando de encuestas que se publicaron días antes de la elección presidencial. Por último, Jorge, con base en tu amplia experiencia, ¿crees que en 9 meses pudiera darse algún escenario donde se llegara a un virtual empate o incluso a que Xochitl Gálvez superara en las encuestas, por lo menos, a Claudia Sheinbaum? Mira, realmente esto, como dicen en el béisbol, esto no se acaba hasta que se acaba. Habrá que ver, esperar al inicio de campañas, como te decía, hay que ver la alineación, ¿no? Como en cualquier deporte, bueno, los errores cuestan y habrá que ver si se cometen errores y si los aprovecha el contrario, ¿no? Entonces, pues naturalmente que estamos iniciando los procesos electorales, todavía falta mucho por ver, pero ciertamente esto no empieza de cero, ¿no? Eso sí también hay que enfatizarlo. Ninguna contienda electoral empieza de cero donde en igualdad de circunstancias, ¿no? Hay desde el candidato oficialista, que podrán decir, como en el caso de José Antonio Meade, pues empezó en desventaja, empezó con los números abajo, o hay otros que empiezan en la delantera, ¿no? Pero siempre se empieza en posiciones distintas. Esto se parece quizá a una carrera de Fórmula 1. La carrera pues ocurre el día domingo, pero ciertamente entre viernes y sábado hay pruebas de calificación que determinan en qué lugar arranca. Lo que nos están mostrando las encuestas al día de hoy y antes del inicio de las campañas es en qué lugar van a arrancar cada uno de los candidatos. Habrá que ver la distancia entre con la que arrancan cada uno de ellos
y entonces a partir de ello ya podremos pues evaluar la posibilidad de que pueda estar reñida o simplemente va a ser una distancia muy, muy amplia, ¿no? Entonces hay que esperar, hay que ver qué empiezan a hacer los aspirantes. Yo creo que la primer variable, como hemos comentado, que hay que tener muy presente es cuánto tiempo le tomará a Xóchitl Gálvez alcanzar el nivel de conocimiento a Claudia Sheinbaum y cómo se va a dar este aumento en conocimiento. Se va a traducir principalmente en opiniones positivas, de tal manera que tenga un balance de opinión muy favorable, o va a ser un balance donde crezca en conocimiento, pero pues con el mismo porcentaje de positivos y negativos. Me parece que la conclusión es que esta elección no está decidida. Pues ninguna elección, las elecciones se deciden el día de los comicios, el día que la gente va a votar. No se deciden por encuestas ni semanas antes. Jorge Buendía, director de Buendía y Márquez, muchas gracias por ayudarnos a entender todo lo que hay detrás de esta encuesta y pues para responder a cada uno de los cuestionamientos y señalamientos que se han dado a lo largo de estas horas. Con todo gusto. Muchísimas gracias. Insisto, es Jorge Buendía, el director de Buendía y Márquez. También habló al respecto Claudia Sheinbaum, la virtual candidata de Morena a la presidencia. Dijo que esta encuesta, la del Universal, demuestra, uno, que el pueblo no quiere regresar al pasado y dos, que es un respaldo al proyecto de la Cuarta Transformación. Es la voz de Claudia Sheinbaum. Pues más que un asunto personal, es un asunto de proyectos. Yo lo he dicho en todos lados, el pueblo de México está con la transformación, el pueblo de México no quiere regresar al pasado. Y eso es lo que muestra la encuesta, que el movimiento va muy bien y que la gente no quiere regresiones al pasado. Eso es lo que dice la encuesta. Permítanos hacer una pausa comercial y regresamos con el maestro Carlos Elizondo. Vamos a analizar un poquito la declaración que ha sorprendido a muchos del presidente Andrés Manuel López Obrador, exculpando al ejército de la matanza del 2 de octubre y responsabilizando directamente al gobierno de haber dado las órdenes. Esto después de una pausa comercial. El compromiso con la verdad continúa. José Cárdenas informa.
no hay plagios, no hay... Hagan el esfuerzo ustedes, no lo voy a hacer. No hay citas que no se mencionan ni nada. Ninguna. Porque ahorita nos vamos, ¿eh? Hay dos. Xóchitl ya compareció ante la UNAM y surge un nuevo acusación, por lo menos, de plagio en una tesis. Pero ese es otro tema. Doctor, ¿qué te parecen las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, prácticamente exculpando al ejército? Y aquí la pregunta creo que sería muy directa. ¿Está el presidente tergiversando la historia a su conveniencia? Mira, es una pregunta muy buena. Yo siempre pensé que el presidente iba a ser más permeable a la realidad. Pensé que cuando tomara, bueno, cuando hubiera ganado y le explicaran las ventajas de Texcoco versus ser otra cosa, todos los expertos, incluido, nos dijo él, su secretario de Hacienda, su secretario de Comunicación y Transporte, le sugerían, sigue con Texcoco. No sé qué argumentos habrán dado, pero los argumentos eran obvios. Es el único que incrementa realmente la oferta aeroportuaria de la Ciudad de México. Y así en otros temas. Pero no, ha sido bastante impermeable. Toda la evidencia te dice que no es ya momento de hacer una refinería. Pues lo estábamos haciendo. Toda la evidencia sugiere que un tren que le da toda la vuelta a la península, quizá la parte de arriba tendría sentido, pero la de abajo no tiene sentido alguno, está despoblado. Y el trayecto se puede hacer por arriba igual que por abajo, no tenía sentido. Pero acá es la primera vez que veo a un presidente, o a este presidente, que la realidad le impone un cambio. Y lejos de estar haciendo lo que tú dices, que es ajustar su argumento, cambiar la historia con un nuevo argumento, creo que está diciendo lo que pasó. Primero, es cierto que ninguna institución puede ser juzgada, aunque a veces él lo hace, porque unos miembros se portan mal. No, las instituciones son formadas por humanos y en todas vamos a encontrar a alguien que hace actos de corrupción. Si ese fuera nuestro criterio para cerrarlas, como en su momento hicieron con la Policía Federal, habría que cerrarlas todas. Entonces, el presidente está siendo realista. Esta institución, que son las Fuerzas Armadas Mexicanas, alguno de sus elementos hicieron errores, hay que sancionarlos a ellos. Por supuesto, siempre está la pregunta de quién dio la orden y si ese debe ser o no sancionado, y eso no está resuelto, creo que adecuadamente. Pero ciertamente, cuando se decía fue el Estado, estaban implicando que el presidente Peña Nieto había dado la orden. Claramente no funcionó así. De hecho, era un crimen originalmente local, donde el involucramiento central era de las policías locales, de la policía estatal, y sobraba evidencia de ello. Ahora, si es un cambio muy sorprendente, porque no solo es respecto a Yotzinapa, es también respecto al 2 de octubre, uh-huh, respecto a la matanza de Tlatelolco. Y las dos son de alguna forma icónicas, centrales, mitos fundadores de la izquierda antipriista del 68 primero y después ya con Peña Nieto en el caso de Ayotzinapa. Entonces creo que este cambio te muestra un presidente pues que está preocupado por cuidar su relación con el ejército, que sabe que estaba en una disyuntiva sin salida, porque si continuaba con la estrategia de culpar al Estado, pues tenía que llegar al jefe del Estado, a Peña Nieto, o al jefe del ejército, el secretario de Defensa entonces, Nacional, claro, o el secretario de las Fuerzas Navales, de la Armada, y no solo no hay evidencia de que hayan sido los responsables, sino tenía una serie de implicaciones muy serias para ellos y eventualmente para él, porque si la forma de juzgar una omisión, no sé qué tan fuerte, no sé qué tan grave, de las Fuerzas Armadas que estaban ahí cerca de el asesinato, el secuestro horrendo de estos muchachos, o esta evidencia que se ha presentado, que miembros ahí del soldados, miembros de las Fuerzas Armadas recibían dinero, eran cómplices. Si eso te vuelve responsable, seguro ha pasado en este sexenio, porque pues, hay crímenes horrendos, hay secuestros espantosos, se ha expandido la presencia del ejército a través de la Guardia Nacional en el territorio nacional y los actos de violentos, de extorsión, secuestros, siguen sucediendo. Entonces es un cambio valiente, hay que decirlo, valiente en la medida que tienen que enfrentar a su base pues, más dura. Impresionante que poco le ha costado con su base, cuán disciplinada es la organización, el movimiento para pues, tolerar un cambio de 180 grados de un presidente que recordemos que cuando era candidato decía que México no requería fuerzas armadas, que cuando era candidato fustigó al ejército
por un operativo exitoso, aunque violento, en contra de un grupo de criminales, si recuerdo bien, en Puerto Vallarta. Incluso rechazó la protección del Estado a su seguridad siendo candidato. Exacto, por desconfianza aparentemente. Exactamente. Entonces, sí es un cambio de fondo, pero tiene este otro elemento muy preocupante, que es el papel que le ha dado a las Fuerzas Armadas. Justo a eso quería llegar, doctor. ¿Por qué tanto apoyo al ejército y por qué tanta protección? Porque incluso en los últimos días pues se ha filtrado que la verdad verdadera que se intenta construir acerca de Ayotzinapa en este sexenio pues trata de exculpar al ejército como institución y únicamente responsabilizar a unos cuantos elementos. Sí, la verdad histórica que están reeditando se parece mucho a la verdad histórica original. Pero la pregunta de fondo es, yo creo que la que estás esbozando, que es, más allá de este caso horrendo y que hay que deslindar a los responsables y siempre está este dilema de pues, hasta dónde hay que subir en la cadena de mando para encontrar, si no al que dio la orden, al que fue omiso, etcétera, pues sí tenemos un cambio de fondo en el papel de las Fuerzas Armadas en muchos ámbitos que no los tenía y que no los debería de tener. No los debería de tener, primero, porque la Constitución es muy clara. Las Fuerzas Armadas en tiempo de paz solo pueden estar involucrados en asuntos vinculados directamente con su función central, que es la seguridad nacional, la protección del territorio nacional frente a extranjeros. Por supuesto, tienen toda esta función muy importante, el plan DN-3, la protección de los mexicanos en caso de desastre natural, pero no administrar cosas, trenes, aeropuertos, aviones, que además de ser una mala asignación del presupuesto público, porque van a estar subsidiadas, porque no están debidamente planeadas, porque ni siquiera en el caso de Mexicana de Aviación, hoy se menciona, no tienen ni autorizaciones y ya andan vendiendo boletos, sí. Está el tema de que los militares tienen un activo muy importante, son las bayonetas. Hay que guardarlos en su lugar, tenerles el respeto y el reconocimiento que se merecen, pero no ponerlos a hacer otras actividades para los cuales, primero, no tienen el entrenamiento adecuado y, segundo, es difícil supervisarlos porque tienen las bayonetas. Entonces, yo creo que esto es un cambio, quizá la transformación más de fondo de esta administración, que quien llegue a la presidencia va a tener que reconsiderar con mucho cuidado cuáles son los costos e implicaciones de esta estrategia. Entiendo la lógica, por ejemplo, de darle las responsabilidades en las aduanas. Recordemos que el presidente trató, ¿cuántos directores tuvo en las aduanas? No, bueno. Varios, y la presencia del crimen es horrendo, y pues sí, entiendo que la tentación última es que pues quién tiene más disciplina, más control, menos posibilidad de ser penetrado por el crimen, es por supuesto el ejército o las Fuerzas Armadas en general. Pero entendiendo la motivación, si no es parte de un proceso temporal, mientras construyes las instituciones civiles competentes para ello, tiene implicaciones y riesgos muy importantes. Para concluir tu comentario, ¿este cambio que se da en el discurso del presidente es sorprendente, es preocupante o es ambos? ¿Pues qué? ¿Ambos? Ambos. Digo, en materia específica de este comentario respecto al papel del ejército, es sorprendente. Para algunos serán preocupantes, pues porque les cambia pues, toda la historia que contaron a llegar al poder, entre otras cosas. Pero creo que lo que es más preocupante es en general este papel ampliado que tienen las Fuerzas Armadas, que sospecho que incluso dentro de las Fuerzas Armadas debe de generar ciertas tensiones y que como país tendríamos que estar discutiendo con base en la experiencia internacional, en base con nuestra historia, cuál es el papel correcto que deben de tener en una república democrática como la nuestra las Fuerzas Armadas. Doctor, y lo recalco, Carlos Elizondo Mayer Serra, muchísimas gracias por tu comentario y participación de este día. Gracias a ti por la entrevista y el tiempo. Muchísimas gracias. Por cierto, y hablando de militares, en el caso de la presunta matanza militar de mayo en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, llegó ya al juzgado y la Fiscalía General de la República ha acusado a 7 militares del asesinato de 5 jóvenes, presuntamente integrantes de un grupo criminal. Insisto, esto ocurrió
en mayo. El diario El País fue el primero en revelar las imágenes muy fuertes acerca de esta situación. Los hechos trascendieron hasta junio, cuando se publica este video del cual le menciono acerca de la presunta matanza y que fueron captadas por las cámaras de seguridad de un centro comercial. Esta acusación afecta solo a 7 de los 16 militares detenidos por el caso. Bueno, permítanos ir a un corte comercial. Tenemos más información para usted. Fórmula Noticias.
El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, acaba de presentar su segundo informe de gobierno. Le hemos pedido platicar con él para conocer pues qué tanto se ha avanzado en estos dos años de su gestión. Mauricio, gobernador, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Mi estimado Oscar, muy buenas tardes para ti, para tu amplísimo auditorio y, por supuesto, también para mi amigo Pepe Cárdenas. Un abrazo a tus órdenes, como siempre. Muchísimas gracias. ¿Qué nos puedes presumir en estos dos años? No, mira, ha sido dos años muy intensos, sobre todo en Querétaro. Lo que estamos haciendo es cuidar plenamente nuestra calidad de vida, que no nos alcance lo que está pasando a nivel nacional. Te doy un ejemplo, el tema de seguridad. Le hemos metido 4,000 millones de pesos a seguridad con un nuevo complejo de seguridad, más de 3,500 cámaras, 200 nuevos policías. Sabemos en Querétaro que lo que tenemos que hacer para seguir teniendo esta calidad de vida es, primero que nada, dar seguridad y certeza jurídica. Por eso somos primer lugar en estados de derecho por el World Justice Project, no lo digo yo, lo dice el World Justice Project, y aquí en Querétaro tenemos 7 homicidios cada 100,000 habitantes, a diferencia, por ejemplo, de cómo está el país, que es 24 cada 100,000 habitantes. El que más tiene son 107 por cada 100,000 habitantes. Estamos pegados a estados muy complicados y por eso es muy importante seguir trabajando en la seguridad, pero no nada más en la seguridad física y patrimonial, pero también la seguridad jurídica. Por eso le apostamos un nuevo Palacio de Justicia con más apoyo para el Poder Judicial en Querétaro. Sí hay de veras una diferencia entre los poderes. Tenemos un fiscal del Estado que da muy buenos resultados, que, por ejemplo, tuvimos lamentablemente 12 feminicidios en lo que va en un año, y estos 12 feminicidios todos fueron esclarecidos, a diferencia del país, que hay 3 cada día. Por eso la principal reto que tenemos en Querétaro es no contaminarnos de la inseguridad que está pasando en todo el país. Otro gran reto que tiene Querétaro es la movilidad. Por eso le apostamos, sobre todo en la zona metropolitana, por eso le apostamos al proyecto más grande de la historia de Querétaro, los últimos 50 años en tema de grandes obras, que es la obra 5 de febrero, donde en total son cerca de 6,000 millones de pesos, más 10,000 millones de pesos de obras en los 18 municipios que han sido obras históricas. Y le apostamos como nunca al transporte público con la compra de 400 autobuses nuevos, europeos, de última generación, para poder tener un mejor servicio en lo que se refiere al transporte público. Y tenemos dos grandes retos. Uno es el tema del agua. Querétaro tiene un gran reto con el agua, por eso estamos tratando con el gobierno federal para poder tener acceso a 100 kilómetros de Querétaro, de la zona metropolitana, la llegada de un acueducto 3, que vendría a fortalecer el acueducto 2, que da agua al 40% de la población metropolitana de la zona metropolitana del estado de Querétaro. Y el último es el tema, por ejemplo, de energía, que aunque no es un tema de competencia estatal, sí me corresponde, porque si no tenemos energía, vamos a poder tener problemas para el crecimiento del Estado, y por eso creemos que hay que apostarle fuerte. Querétaro, cuando yo tomé las riendas del Estado, éramos el cuarto Estado con niveles de competitividad, según el INCO, estaba la capital, Nuevo León, Jalisco, después Querétaro. Ya estamos arriba de Jalisco, arriba de Nuevo León, y ahora estamos ya en segundo lugar, y sin lugar a dudas estaremos compitiendo por el primer lugar para el próximo año con la Ciudad de México. Cuestiones que no la digo yo, por ejemplo, la Autoridad Superior de la Federación nos puso 0 observaciones en lo que va de mi administración. Eso te dice que somos un gobierno transparente, honesto, y que estamos trabajando fuertemente para poder darle los resultados de los impuestos de los que las personas nos están dando hacia nosotros. Prácticamente son los rubros más importantes, mi estimado Oscar, donde estamos trabajando en Querétaro, que lo que más queremos es mantener nuestra calidad de vida, porque todos los días llegan 126 personas a nuestro estado. Por algo es por la calidad de vida, por la seguridad, por la tranquilidad, por la llegada de nuevas inversiones, y todo eso te dice que Querétaro está en el camino correcto. Mauricio, ¿cuál ha sido el momento más complicado que te ha tocado enfrentar como gobernador en estos dos años? Sin lugar a dudas, lo del 5 de marzo, te has de acordar, Oscar, cuando decían que había muertos en el estadio, que gracias a Dios no lo hubo. Cuando pasamos ese momento tan complicado, sin lugar a dudas, fue muy fuerte. Pero bueno, todos se restablecieron, todos se curaron en Querétaro. De las 6 personas que estaban muy graves cuando pasó eso,
dos hicieron su rehabilitación en el estado de Querétaro, porque tenemos muy buen sistema de salud. Por ejemplo, en Querétaro sí se surten las medicinas en los hospitales del estado y las clínicas del estado, damos el 95% de abastecimiento en la receta. Yo acuérdate que vengo del sector privado y yo voy mucho a la satisfacción del cliente, y en Querétaro hemos hecho más de 1 millón de consultas en lo que va de este año, más aparte 19 mil cirugías, que son dos cada hora. Aquí en Querétaro sí tenemos escuelas de tiempo completo, sí tenemos estancias infantiles. Aquí en Querétaro sí le apostamos a las becas para los muchachos, y creo de verdad que ha sido la diferencia para que llegue una gran cantidad de empresas. Apenas ayer hicimos otro anuncio, hacemos casi anuncios, 2-3 a la semana, de un anuncio de una empresa que va a traer 4 mil millones de pesos, 1.300 nuevos empleos. Y Querétaro es el, fíjate, este mes de agosto fuimos el tercer lugar en el número de empleos a nivel de brutos, es decir, somos el número 21 en población, pero somos el tercero en creación de empleo. ¿Qué significa esto? Significa que mientras más empleos haya formales, va a haber mejor gasto, va a haber mejor seguridad social, van a tener acceso a la vivienda, y nos ayuda muchísimo para poder tener más ingresos los gobiernos. En Querétaro el 65% del empleo es formal. También significa que, por ejemplo, para el Seguro Social es una entrada de 16 mil millones de pesos al año. Y si se quedara todos esos 16 mil millones de pesos al año en Querétaro, porque nada más se quedan 6 mil, ahí se podría tener de veras un sistema de salud literal como los países nórdicos, porque pues con esos 10 mil millones de pesos que si se quedan donde lo estamos produciendo, se podrían hacer. Por eso en Querétaro le apostamos al Estado de Derecho, a la certidumbre jurídica y, por supuesto, que a la gente le vaya bien. Por último, gobernador, y de manera breve, en un acto de honestidad, algo en donde tú digas, a lo mejor no les he fallado, pero todavía me falta para poderle cumplir a los queretanos, ¿qué ves tú como pendientes de tu administración? Ya nos mencionabas el tema del agua, de la energía. ¿Qué otro ves así en donde haya que reforzar las acciones para que la calidad de vida de los habitantes de tu estado sea todavía mejor, o para cumplir alguna promesa de campaña que todavía esté pendiente? No, falta mucho todavía. Es nuestro segundo año, es un año de consolidación. El primer año fue de planear y de empezar a trabajar, pero todavía falta muchos pendientes. Por ejemplo, terminar 5 de febrero, que es la avenida más importante. El tema de movilidad, apenas estamos empezando con el cambio de movilidad. Y aquí lo que hemos pedido a los ciudadanos queretanos es paciencia, tolerancia, y por supuesto estamos muy abiertos para lo que viene para el próximo año, que estaremos viendo en 3 rubros. Número 1, seguridad. Número 2, movilidad. Y número 3, obra social. Creo que en obra social es un gran tema y un gran reto que tenemos que hacer para el próximo año. Porque también otra cosa, perdón que sea rapidísimo. Sí, 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 adelante. En Querétaro sacamos de la pobreza a 213 mil personas. El 40% de los pobres dejaron de ser pobres, a diferencia del país que fue el 15%. En Querétaro sacamos de la pobreza extrema a 28 mil personas, a diferencia del país que en pobreza extrema se fueron 400 mil a la pobreza extrema. Creo que eso te dice que Querétaro tiene rumbo, y que Querétaro, no por este gobierno, no por el gobernador, sino por la gente que vive en Querétaro, que son muy exigentes. Yo que vengo del sector empresarial, me gusta tener ciudadanos exigentes, porque me hacen ser mejor servidor público, así como me hacían ser mejor empresario los clientes exigentes. Ahora ocupamos ciudadanos muy exigentes, participativos y, por supuesto, que cumplan la ley. Mauricio, pues muchísimas gracias, muchas felicidades y mucha suerte, porque si te va bien a ti como gobernador, pues le va bien al estado. Gracias por esta entrevista. Te lo valoro mucho, Oscar. Muchísimas gracias. Un saludo para ti y para tu amplísimo auditorio. Muchas gracias. Al contrario, es Mauricio Curi González, el gobernador del estado de Querétaro. Permítanos cambiar radicalmente de tema para ir con un asunto que primero empezó como una broma, pero que ha crecido de manera desmedida y tiene que ver con este asunto de las chinches en la Universidad Nacional Autónoma de México. Aunque en un principio se dijo que no existe una plaga como tal en la Facultad de Química, bueno, pues le hemos venido informando de que ya se tomó la decisión de realizar un estudio, de fumigar,
Hoy en día se ha tomado la decisión de iniciar clases a distancia. Tome nota, por favor, en las facultades de Contaduría y Administración, Medicina, Veterinaria, Isotecnia, así como también en Ciencias Políticas y Sociales, para revisar y fumigar instalaciones. ¿Cómo va este asunto, mi estimado Polo Espejel? Muy buenas tardes. Platícanos, infórmanos acerca, pues, de esto, insisto, que primero empezó como broma en redes sociales, pero que se está poniendo bastante serio. Polo, adelante, por favor. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Pues sí, efectivamente, esta denuncia que inició precisamente en la Facultad de Química la semana pasada se extendió a las facultades de Contaduría y Administración, Medicina, Veterinaria y Isotecnia, así como a la de Ciencias Políticas y Sociales. Ante ello y ante la postura de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien ha afirmado tajantemente, Oscar, que no existe ninguna plaga en cada una de estas facultades ni en sus instalaciones, pese a que a través de las redes sociales la propia comunidad estudiantil ha evidenciado que sí existen por lo menos estos insectos en varios casos, pues se determinó suspender las clases presenciales, repito, en estas facultades, únicamente en estas facultades, porque hoy hicimos un recorrido amplio por todo Ciudad Universitaria y pudimos confirmar ello, para que se realizaran las clases a distancia, es decir, de forma virtual hasta nuevo aviso, por lo pronto, hasta asegurarse de que se han revisado ya minuciosamente las instalaciones de cada una de estas facultades y se ha llevado a cabo la fumigación. Decirte que la Universidad Nacional Autónoma de México ha informado que se ha llevado a cabo ya por lo menos en 5 ocasiones la fumigación de estos planteles, pues precisamente para atender las inquietudes de la comunidad estudiantil. De última hora te puedo informar que la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, así como de Acatlán, habrían convocado a un paro de actividades para exigir la revisión y la fumigación sin que este pues realmente se llevara a cabo, ya que la propia Universidad Nacional Autónoma de México de manera institucional ha dicho que están atendiendo cada uno de estos llamados, pero repite que no hay ninguna evidencia que exista una plaga de chinches en todas estas facultades. Sin embargo, se están atendiendo todas las inquietudes de la comunidad universitaria precisamente para que estén seguros de que la institución está tomando cartas en el asunto. Así van las cosas en torno pues a esta alerta por la presencia de chinches en estas facultades, Oscar. Muchas gracias, Polo. Buenas noches. Muy buenas noches. Y si usted ha estado al pendiente de columnas políticas y de pues análisis de personas que conocen el tema, sabrá que hay muchos malpensados que aseguran que todo esto forma parte de los tiempos de la UNAM, porque es mejor una máxima casa de estudios vacía en el contexto del relevo en la rectoría. Por cierto, el ministro de Transportes de Francia, fíjese, este asunto pues toma tintes internacionales, no en concreto lo que tiene que ver con la plaga de chinches en la UNAM, pero sí el asunto de la histeria por las chinches. El ministro de Transportes de Francia, Clément Bonnet, asegura que no hay casos confirmados de chinches en el metro y en los trenes franceses. Y esto a pesar de fotos y testimonios que circulan en las redes, y pidió no caer en la psicosis. Pausa, regresamos con más.
este juicio Día Mundial de la Lucha está falso. José Cárdenas informa en Fórmula Noticias. Es el momento de saludar al jefe Diego Fernández de Ceballos con su bitácora de la resistencia. Diego, la semana pasada tú dijiste que hay un tema fundamental para el cambio, se nos quedó en el tintero. ¿Cuál es ese tema? Muy buenas tardes. Qué gusto en saludarte, Óscar. Efectivamente, la semana pasada comenté aquí la urgencia de emprender un gran esfuerzo por la educación y la cultura que prepare a nuestros niños y jóvenes para ser auténticos ciudadanos y que sean capaces de triunfar en la vida. Pues ese esfuerzo, que debe estar bien dirigido al conocimiento de la historia universal, a la verdadera historia de México, a las ciencias y tecnologías más avanzadas, al arte y a otros ámbitos del saber, no debe olvidar la formación integral de los seres humanos para crear conciencia de quiénes somos y cuánto valemos para poder trascender siendo útiles a México. Y para esa formación integral hay un concepto tan olvidado que suena en muchos oídos como algo arcaico, rancio y ridículo. Algo que parece un eco de ultratumba, pero que es fundamental para limpiar la asquerosa vida política y engrandecer a la nación. Me refiero, Óscar, al sentido del honor. Entendido este como la conciencia de nuestra propia dignidad que nos impele a obrar bien por el bien mismo, independientemente de los riesgos que ello implique y de la honra que podamos o no recibir de los demás. Recordemos que la honra no es una virtud personal, sino el aprecio que se recibe de otros. Ser honrado es ser apreciado. Óscar, qué distinta sería nuestra patria si los mexicanos tuviéramos tatuado en el alma el sentido del honor, del cual derivan otras virtudes como el valor y la lealtad. Por eso, la Escuela Superior de Guerra y la Heroica Escuela Naval Militar enseñan a nuestra milicia el concepto del honor como el primero de sus deberes. Sí. De inmenso beneficio sería para México si hoy se divulgaran episodios verdaderamente grandiosos que registra la historia, habidos en muchas luchas fratricidas por la independencia nacional y los tiempos que en ella siguieron. Pronto hablaré de esto, de dos rivales a muerte, que en tiempos precisamente de aquella historia se enfrentaron, que no pueden quedar en el olvido y que podrá sacudir muchas conciencias, sobre todo juveniles. En instantes regresa José Cárdenas.